La policía arrestó a un sospechoso del atraco armado en Bajo Millón y el sindicado también estaría implicado en un segundo asalto en la ciudad de Elan. Se conoció en la Fuerza Anticrimen que este pasado lunes por la noche fue capturado un sospechoso del atraco en Bajo Millioni, que cobró la vida de una mujer de 28 años, dejó a otra en estado de coma, además de dos heridos por arma de fuego. Los familiares tuvieron que ser convocados a la unidad policial para reconocer al presunto autor del robo. Los parientes además recibieron el apoyo de su comunidad, quienes anunciaron que se movilizarán si el caso no es resuelto en breve tiempo. Que haber justicia, ¿por qué no hay justicia? Trascendió que el sospechoso, identificado como Reinaldo Alanoca, de 57 años, es acusado de participar en otro atraco en la zona de Vallivián, registrado en marzo pasado, pero salió de la cárcel de San Pedro al beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención con arresto domiciliario. Su abogado indicó que notificaron a su cliente para que se presente a fin de ser sometido a un desfile identificatorio, de donde las víctimas del robo no llegaron a reconocerlo, más cuando en ese asalto los delincuentes actuaron con el rostro descubierto. Ya se ha llevado a cabo lo que es la audiencia del desfile identificativo, donde las víctimas de este hecho no han podido reconocerlo a mi cliente.